tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí os traigo otro haul de Bebitus y en este caso son cuatro cositas. Lo primero que os voy a enseñar no es de Bebitus, pero bueno. Compré en el Mercadona estos dos paquetitos. Son gasas no tejidas para limpieza de ojos y cara del bebé y son los que me gustan. Así que repito, y los míos ya están a punto de terminarse. Empezamos con lo de Bebitus. Lo que he cogido ha sido suero fisiológico, este de King. Viene así, en monodosis, y me gusta un montón. Tanto para limpiarle la cara como ahora la nariz, porque está con catarrito. Y luego cogí de Blemit dos anises, estos dos. Este es de sueño con tila, melisa y manzanilla, que le va muy bien porque hicimos la prueba y descansa mejor porque por las noches él se mueve muchísimo. Y otro que no he probado, pero es para cuando se me termine, tengo el de Digestive, y este es el de... El otro es de Digestive, que tiene manzanilla y hinojo, y este tiene ciruela, tamarindo y kiwi. Probaremos a ver qué tal. Este no lo he probado, pero ya os contaré a ver qué tal me funciona. Bueno, y otra cosa que le he cogido ha sido esto, que es un bañador pañal. No sé cómo lo llaman realmente. Pañal bañador. La mayoría de las piscinas no permiten que los bebés naden desnudos por razones higiénicas. Un bañador normal no previene escapes y los pañales desechables absorben el agua, tornándose incómodos para el bebé. Los pañales bañador de Bambino Mío proporcionan tranquilidad a los padres para disfrutar de la piscina junto a los bebés. Con nuestros pañales bañador no es necesario utilizar pañales adicionales. Su diseño único asegura que no se produzcan fugas. Retiene únicamente desechos sólidos. Mi niña mismo sólidos no hace mucho, pero bueno. Su diseño único asegura que no se produzcan fugas en la zona de las piernas y cintura mientras el bebé está en la piscina. El forro es una mezcla de algodón y otras fibras con una suave textura que no irrita la piel del bebé. Es este que lo quería probar, es de 5 a 7 kilos, que le va a venir perfecto a mi hijo, que ahora pesa 5 y medio. Y es este de dinosaurios tan chulo, porque la semana que viene vamos a la piscina que hay en un pueblo de aquí al lado, en Aro, para probar qué tal el agua y si es apuntarle para clases de natación, porque me dijeron que lo mejor es ir primero a probar el agua, porque hay muchos niños que no toleran el agua tan fría. Y luego lo otro que cogí, que ya me va a servir para más tiempo, cogidos porque había oferta de la segunda al 50%, son estos, que son los de Huggies, que son los Little Summers, que son bañadores desechables. Vienen 20 en cada paquete y son de 7 a 15 kilos. Y es para, pues eso, para ir a la piscina. Los cogí porque como es de 7 a 15 kilos me va a durar para bastante tiempo. Y si ahora no podemos ir con el niño porque no lo soporta, a los 6 meses sí que podrá y más o menos estará, yo calculo que sobre este peso. Así que son de Dory. Y pues no se hinchan en el agua, barreras laterales antiescapes. Hay dos diseños, uno con Dory y otro con Nemo. Cintura elástica ajustable y fácil apertura y cierre lateral. Así que me gusta. Os voy a abrir para enseñaros uno. Que yo también estoy... Que no sé cómo será ni me puede la curiosidad, la verdad. A ver. Os voy a enseñar. Bueno, he cogido uno que viene Dory. ¡Ay, qué monos! Me encanta. Mi niño ahora mismo aquí se perdería, porque pesa 5 kilos y esto es para 7. Pero bueno, veis que es así. Y lo que tiene es barrera en el lateral. En el lateral tiene como un velcro. Y luego se vuelve a cerrar. Y ya está. Ay, me encanta. Tengo ganas de llevarlo a la piscina, la verdad, porque a mí siempre me ha gustado la natación y de hecho hice 10 años de natación. Entonces, pues tengo ganas de que él aprenda y así, pues, cuando sea más mayor sepa nadar y no como muchos niños que empiezan a nadar
mucho más tarde y luego tienen muchísimo miedo. Y bueno, chicas, este ha sido mi pedido a Bebitus, es un pedido muy muy cortito, pero os lo quería enseñar para poder guardar las cosas. Y nada, espero que os haya gustado, si es así, manitas arriba, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amores.